¡Vuelta! ¡Vuelta! Antes de presentarte, mira. Es un gusto, Jessica, un gusto tenerte aquí. Muy buena tarde, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para ti. Y antes que nada, quería decirles cómo aplauso si ni me conocen. No saben quién soy yo, pero yo me presento. Mi nombre es Jessica Cediel, soy de Colombia. Hago parte de la familia Univisión. De pronto, para los que me han visto en pantalla, trabajo para Sal y Pimienta. Y es la primera vez visitando aquí esta tierra tan hermosa, compartiendo con ustedes en este festival. Así que muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contenta y muy honrada de estar aquí. Ya escucharon a Jessica. De mano, muchas gracias. Ya saben, ahora sí ya la conocen. A ver, que se escuche el aplauso enorme, por favor. Ese aplauso para Jessica. Gracias. A tu talento, Jessica, el reconocimiento a tu inteligencia, el reconocimiento sobre todo a tu objetividad, porque eres verdaderamente una persona preparada y realmente has realizado tu trabajo y es admirable. Por eso nosotros queremos rendirte homenaje y entregarte este reconocimiento. Ay, muchísimas gracias, la verdad. Pues casualmente les comparto que ayer cumplí 2 años de haber llegado a este país, un país que, como todos ustedes, nos llena de sueños. Llegamos acá de la nada, de cero, con una maleta llena de esperanzas y dejando atrás la familia y de pronto muchos objetivos con el tal de conseguir una vida mejor. Así que me llegué en un momento excelente, más hoy domingo, Día del Padre, que quisiera estar con mi familia, quisiera estar con mi papá abrazándolo. Infortunadamente no puedo, pero tengo la bendición de estar aquí compartiendo con todos ustedes. A propósito, feliz Día del Padre y de los papacitos para todos los que se encuentren aquí presentes. Y gracias, que la gloria sea para Dios y este reconocimiento antes que mío es de todos ustedes. Muchísimas gracias. Mi querida Jessica, una vueltecita, por favor, que se vea la sal y la pimienta, ¿sí o no? ¡Claro que sí! ¡Una vueltecita! ¡Y arriba los latinos! Eso sí nos une en sangre. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. ¡Mua! ¡Besos! ¡Que sigan disfrutando, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! En estos 19 años. Jessica, gracias. Antes de que te despidas, por favor, te queremos pedir de antemano un favor enorme. No canto. Ah. Puedo bailar, pero no canto. Que baile, claro. Baile, cómo no. Que saque la sal y pimienta. Sí, que la suelte. Que tengo un parejo que me enseñe, claro. Pues sinceramente, te felicito y tú lo sabes que te queremos, te apreciamos, sobre todo tienes 2 años aquí en Estados Unidos, pero 2 años con mucho éxito en Colombia. Eres una persona muy admirada y aquí en Estados Unidos poco a poco te estás ganando el cariño del público y conforme pasa el tiempo vas a seguir ganando los rincones que ni te imaginas del público. A mí, con tal de que me dejen llegar al corazón de cada uno de ustedes, de los hombres y de las mujeres y de todos los que están aquí presentes, ya con eso soy feliz. No necesito cámaras, necesito el corazón de la gente. ¡Eso! Los dejamos con Jessica Cediel. ¡Gracias! ¡Los amo! ¡Besos! ¡Gracias! Gracias, muchas gracias. El aplauso enorme. ¡Ese aplauso, por favor! ¡Se escucha ese aplauso para Jessica! El aplauso. Muchas gracias, Jessica. Gracias, de verdad. Mira, nos están engalanando de este lado en el Carnaval Carolinas. ¿Quién le esperaba? A ver. A ver, de este lado están diciendo espérame. Yo escuché espérame. Ok, vámonos entonces, raza. ¿En qué estábamos, güey? ¿En qué estábamos? ¿En que sí vas a ir o no vas a ir? Sí vamos a ir. ¿Sí va? No, yo no voy, güey. Yo no voy. ¿A quién le pareció? A ver, ¿a quién le pareció el triunfo de México ayer? A ver. No, no. Mira, no llores. Yo estuve llorando. ¿Cuántos quedó México ayer? Yo ahorita me dijeron, hay gente de Chile. Hay gente de Chile aquí, Yo veo un chileno y le hago así. ¡Ey, no, hombre, pobre Ochoa, le fue feo ayer! Yo de plano, si hay algún chileno aquí, avísenme para andar así, güey, porque yo ni siquiera me muevo. Porque la verdad. Luego lo espantaron anoche. Estaba llorando, me dijeron por ahí. Estuvo feo. A ver, un chiflido para la selección mexicana. ¿Quién sabe chiflar? Un chiflido para la selección mexicana. A la de tres lo aventamos para que se escuche perroncísimo y que les llegue, que les arda, porque ¿cómo jugaron ayer? Ayer jugaron, pero con nuestros sentimientos, como lo hacen siempre. Se metieron a jugar, pero con nuestros sentimientos. Entraron más confiados que este vato ahorita al escenario, ¿no? Así entraron. ¿No? Así de que a la de tres el chiflido para la selección mexicana. ¡Una, dos, tres! No, la neta no les doy.
dolió. La verdad no les dolió. No les dolió. De este lado yo creo que les dolió más que a los del centro, la neta. De este lado un chiflido para la selección mexicana, la de tres. Una, dos, tres. Sí les dolió, güey. A ver, ¿de tu lado? ¿Quién de este lado? ¿De este lado? ¿Saben chiflar o no? Una, dos, tres. ¡Eso! ¡Eso! Oye, vamos a seguir con la música, vamos.